¿Qué tal, amigos de Sinaloa en Línea? Gracias por acompañarnos una vez más a uno más de nuestras transmisiones totalmente en vivos. El día de hoy quisimos hacer algo de un poquito diferente hasta cierto punto y quisimos traerlos ya un poco más tarde. Son ahorita las 7:42, ya el atardecer básicamente pasó, pero estamos en un lugar bastante agradable, bastante tranquilo. Aquí es la playa de Mazatlán, Sinaloa, específicamente el Malecón. Me acompaña mi compañero Manny. ¿Qué tal, Manny? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes los que nos están transmitiendo y siguiendo en este programa en vivo? Pues estamos aquí pues, para que se comuniquen con nosotros, que nos digan qué inquietudes causan por ahí, ¿no? Así es. Vemos que está muy tranquilo. Estamos aquí por la entrada, una de las entradas a la playa, y sin embargo la gente todavía sigue. Ya está a gusto, no está completamente anochecido, sin embargo la gente aquí está a gusto, tomándose una cerveza, comiendo bocadillos y en familia, como debe de ser. Vean nomás qué chulada como se ve el cielo. Los colores son 100% impresionantes. Hay que recordarles que estamos 100% en vivo. Si tienen alguna duda, algún comentario o saludos que quieran mandar, ahorita es el tiempo de hacerlo. También estamos en Instagram, por si quieren seguirnos. Vamos a acompañar a Vanessa, la que anda ahí. Así es. Haciendo unas tomas diferentes a la de nosotros. Así que ya saben, quieren otras tomas. Vamos a la misma zona, pero con otras tomas. Váyanse en Instagram, que ahí va a estar presentada Vanessa. Perfecto. Vamos a ver aquí qué es lo que está haciendo la gente, por qué le gusta venir esta parte de aquí. Vamos a empezar. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Desde dónde nos acompañan? Vemos que aquí está, se la están pasando muy bien. Yo veo que tienen opción. Bueno, no, les da un poquito de pena. Vamos a seguir por aquí. Vean nomás qué chulada. Pues sí, recuerda que estamos en playa, en la playa de Mazatlán. Es la parte de la zona dorada. Así es, estamos en la playa, específicamente en zona dorada. El mar no está muy picado, Manny. Yo siento que está ahorita muy, muy tranquilo. ¿Será por la hora? Fíjate que sí, después de semanas anteriores que estuvo muy picado debido al mal tiempo por parte de John. Ahora está tranquilo, además se antoja echarse un clavadito ahí en una de las piedras que vemos aquí. Pero está muy demasiado tranquilo, pues todavía hay niños aquí en la orilla. Y pues, creo que, pues decirle a la que te venga, pues no se puede, porque ya un momento más aquí es un oscuro y ya está. Así es, así es. Estamos específicamente en Playa Gaviotas. Es la entrada por donde está un conocido bar, el Diego, ya metiendo un poquito de publicidad. Ahí está de fondo. Estamos aquí. Ahorita a las puras 7:45 de la tarde, esa es la manera en que se ve. Vamos a mandar saludos, Manny. Hay saludos para algunos de nuestros seguidores. A ver, vamos a leer. Tú que tienes mejor vista que yo. A ver. Bueno, hay saludos de entrada para Jorge Campos. Tenemos saludos para Ana María, que nos saluda desde Las Vegas, Nevada. Qué chulada, hermosa ciudad. La ciudad que nunca duerme. Tenemos saludos también para Tijuana, de parte de Blanca Inés. Hay saludos también para California, por parte de Jorge Campos. Tenemos saludos para Silvia Alviso, Edgar Ordaz, Laura Salas. Tenemos saludos también para Marcos Mercado, María Vázquez nos saluda desde Wisconsin, algo lejos y algo helado. Saludos, María. Hay saludos para Gladys, Oralia, Jesús, Mar, Isabel Páez, Silvia Pérez, Sergio AMTZ. Tenemos saludos para María Vázquez, Jaime Espinosa, Elisa de Tapia, Margón. Saludos a toda la gente de Torreón. Hemos recibido bastante gente, bastante saludos desde allá, específicamente a Luis Soto. Hay saludos también para Yahar Padilla, China Ibarra, Jesús Adrián, Michelle Camacho, Adrián Zazueta, Félix, Elisa, Lizer, Dora. Saludos a la gente de Tijuana. ¿Ha estado bien? Bien presente la gente de Tijuana, específicamente. No, son los presentes. Vamos a hacer un envío a Tijuana. ¿Será bueno? A ver si nos invitan. Pongan aquí en los comentarios si nos dan hospedaje ya la gente de Tijuana. Porque ahorita andamos gastados y todavía no es quincena. Yo ya tengo familia en Tijuana, ¿no? Ah, pues ya. Un contacto ahí, nos tomamos directo. Así es. Hay saludos también para Ingeniero Luis Omar Domínguez, que nos saluda desde Durango.
Saludos para Mayo Osuna, que le manda saludos a toda la familia Osuna Osuna. Saludos también para Elisa de Tapia, Ángeles Velarde. Saludos a Joel Hernández, que nos manda saludos desde Seattle, Washington. También un poquito lejos, pero hasta aquí lo estamos recibiendo. Hay saludos también para María Vázquez. Tenemos saludos a Suni Graciela, Julio Michel desde Japón. ¿Qué tal? Japón. Andas desvelado, ¿qué haces por allá por Japón, Julio? Sí. Qué chula. Fíjate, Japón, Alemania, Brasil, Colombia. Andamos bien internacionales. Sí, la cobertura de Sinaloa en línea cada vez llega más lejos y eso es gracias a ustedes. Hay saludos también para Berenice Beltrán. Dice, hace una semana que llegué a Mazatlán, me encantó. Pues órale, Berenice, cuando puedas, aquí te estamos esperando con los brazos abiertos. Hay saludos también para Jorge Vicente, que nos manda saludos. Luis González desde Tototlán, Jalisco. Tenemos saludos para Casafrán Mendoza y un montón de saludos más que vamos a seguir leyendo para toda la gente. Vean nomás qué chulada los colores del cielo. Arcoíris acá arriba, ¿no? Exactamente. Nube oscura y cielo multicolor. Y pocas veces se van en otros puertos, solamente aquí en Mazatlán, este tipo de, pues de panorama, este tipo de pintura que nos da la naturaleza. Así acá es. Al cielo, ¿no? Esos y es solo la naturaleza lo puede hacer, hermano. Así es. Qué Photoshop, ni qué nada, qué edición, ni qué nada. Pura naturaleza. Vamos a seguir caminando aquí en las peñas a ver si no nos damos un fregazo. Por no decir. Así es. Saludo a Sinaloa en línea, 100% en vivo. Saludo a Sinaloa en línea. ¿De dónde nos acompañan? ¿Desde dónde nos acompañan? De Reynosa. De Reynosa. ¿De Reynosa? Primera vez aquí en Mazatlán. Sí, pues. ¿Por qué te gustó Mazatlán? ¿Qué es lo que le dirías a la gente para que volvieran? A los que han vuelto. A ver, no, sin pena. Sin pena. Que al cabo estamos 100% en vivo. Ahorita no hay. Pues nomás frío porque nos dijeron que estaba muy bonito. Y cumplieron las expectativas tuyas. Sí. Muy bien. ¿Te gustó? ¿A ustedes les gustó? Sí. ¿Para cuándo se va? Para el viernes. Entonces le quedan 2 días más todavía. Perfecto. Un saludo. Lo siguen pasando bien. Pues aquí vemos. Todavía sigue gente de vacaciones aquí. Así es, todavía hay gente. Y la gente sigue viniendo a Mazatlán, le gusta Mazatlán. Tiene comida, tiene playa, ¿qué más puedes pedir? Pasar la gusto. Así pasar es. Pasar gusto, estar tranquilo, relajado, como dice la canción, relajado. Así es, a gusto en el mar. Es una chulada. Saludos a la gente de Wisconsin, nos dice María Vázquez. Tenemos saludos para Julio López, una sirenita, mucha sirenita, Julio, ahí ahorita. Mónica Sandra Rodríguez desde Argentina. ¿Qué tal? Saludos a toda la gente bonita de Argentina. A Tixlo Puebla, por su parte de Sandra Millán. Tenemos saludos para Sofía Ramírez. José Barcade desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Buenos Aires? Un saludo para vos con todo el corazón. Tenemos un saludo también para Guatemala. Toda la gente de Guatemala, especialmente a Guillermo Gómez, que nos está viendo ahorita totalmente en vivo. Saludos desde Ensenada, nos manda Mateo Juan Pérez. Nunca he ido a Ensenada, ¿qué tal? ¿Cómo está Ensenada? Ensenada, pues sabemos que es un puerto, pero es todo diferente en Mazatlán. O sea, es un puerto pequeño, pero como allá lo atractivo es la bufadora. Ah, la famosa bufadora. Que pues, sale, creo que ahora está en el sector y avienta una exploración de árboles, pero fíjate, yo pienso no sé, me dijeron, porque, está retirado, pero de Tijuana a Ensenada hay una autopista, esa sí, la autopista está muy bonita, está muy turística, está, tiene muy buena vista, y es lo que, para mí es lo que vale la pena la ida por la autopista de Ensenada. Perfecto, tiene bonitos paisajes, sí, o sea. La vamos a agendar a ver si el patrón nos da viáticos para poder ir a Ensenada. A ver si es cierto, aquí un challenge. Hay saludos también para Edgar Payo, que nos saluda desde Mexicali. Tenemos saludos también para Loli Sierra, que nos manda saludos desde Querétaro. Saludos desde Londres por parte de Jesús Batá. Saludos, Jesús. Chuyín Padilla desde Querétaro nos está saludando. Saludos desde Perú para Juliana Charon Pacheco. Tenemos saludos también para Guatemala de parte de Brian Jiménez. Hay saludos también para Berenice Beltrán, que dice que viene en noviembre. Te va a tocar muy buena época, Berenice, definitivamente. Ni frío ni calor, exacto.
Muy buena aceptación. Tenemos saludos también para Sofía Ramírez. Tenemos saludos también para la gente de Guerrero, específicamente para Israel Millán. Hay saludos también para Brian Chavarín, que nos está viendo totalmente en vivo. Brian, un saludo desde la oficina. Maripalapas desde Tijuana. No quiso venir Brian, quién sabe por qué, andará cansado de la chamba, yo creo. Pero es que traía otros pendientes ahí. Ah, exacto. De hecho, le podemos meter su gol ahí. A ver. Anda vendiendo su carro. Ah, es cierto. Todas aquellas personas que estén interesadas en un buen vehículo con las 3B, bueno, bonito y barato, échenle un ojo ahí al carro del Brian, contáctenlo. Sí, hay que hacerle el paro. Dice que le urge porque quiere tener un carro nuevo y del año, sentirse ahí. De que ir al mundial el año. El... ¿Será cierto? Ah, pues está bien, está bien. Lo pueden contactar y él les pasa mayor información. Tenemos saludos también para Yanira Quesada. Hay saludos también para la gente de Minnesota por parte de Manuelita Pliego. Un saludo grande está por allá. Tenemos saludos a la gente de Guanajuato, Ivette Torres. Hay saludos también. Aquí ya estamos metiendo goles. ¿Qué tal? ¿Sí? Mira. Ah, bueno, pues. Un saludo a toda la gente. Vamos a ver. A ver, vamos a devolver la pantalla como estaba. Ahí quedó. Ahí quedó. Al lado derecho como que se ve más. A ver, vamos a seguir viendo por aquí. Al 100 la playita, dice María. Al 100 está la playita, Mari, no se va esta. Ivette Torres, nomás saludos desde Guanajuato. Qué chula, ahí viene el Festival del Globo. A ver si nos toca ir. Imagínate un pasito por ahí. Qué chulada en el Globo. Y uno en vivo, ¿no? Un en vivo, no puede faltar. Hay que recordarles a la gente que estamos también en Instagram. Váyanse a Instagram, ahí también está nuestra compañera. A ver. Vane, que está haciendo otras tomas diferentes. A ver. ¿Qué onda, Vane? Mándale un saludo a toda la gente que nos está viendo ahorita totalmente en vivo desde Facebook. Hola, amigos de Facebook. Yo estoy transmitiendo desde Instagram y también lo hago lunes, miércoles y viernes, los sábados también. Por favor, vengan a Instagram, tenemos muchas sorpresas. ¿Instagram cuál es? El Instagram de Sinaloa en Línea es @sinaloa_en_línea. Ahí tenemos mucho contenido nuevo. Perfecto, ya lo dijo la Vane. Estamos en Instagram, estamos en el portal oficial y todo es Sinaloa en Línea. ¿Qué tal? Hay saludos también para la gente de Long Beach por parte de Arturo Najar. Un saludo a Arturo Coahuila, Miguel Arriaga. Tenemos saludos desde Tijuana. Uy, casi nos agarra la ola. Vámonos para acá, no vamos a hacer listo. Carísimo los zapatos, carísimo. Carísimo. ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos saludan? Brasil. ¿De Brasil? Primera vez aquí en México. Sí, yo estoy aquí, amigo. Brasil. Usted habla portugués. Yo hablo portugués. Ok. Un saludo en portugués a Sinaloa. Un saludo a todas las personas de. Mando un saludo a toda la gente de Sinaloa en Línea que tienen que venir. Todas las personas de Sinaloa y saludos. Sinaloa en Línea, obrigado. Obrigado. Obri, ¿qué tal? Aquí pasando un buen rato, ni modo que no. A gusto. Sale, hasta luego, síganse la pasando bien. Gente que nos encontramos por aquí, pues. Gente mucha gente internacional, ¿qué tal? Vamos a seguir caminando y a mandar saludos. Saludos a la gente de Tijuana, dice Elsa González. Tenemos saludos también para Miguel Arriaga, que nos manda saludos desde Saltillo, Coahuila. Hay saludos también para Josh Caspar desde Reynosa. Tenemos saludos también para Juan Francisco Brini Santana desde Coahuila. Mi bella tierra Tijuana, Patricia Lorena. Tenemos saludos desde Tijuana. ¿Cómo hay gente de Tijuana? Un saludo a toda la gente de Tijuana que nos sigue fielmente. Sí, vamos a echarnos una vuelta por allá. Les tenemos pendientes. Tenemos saludos para la gente de Tepa, Jalisco. Hay saludos desde Torreón. Saludos de Houston, Texas, por parte de Chuy Bustillos. Sonia Leiva desde San Diego, California. Barranquilla, Colombia. Yair Jiménez. Qué chulado, cuando nos invitan. Tenemos saludos a la gente de Los Ángeles, especialmente a Susan Hawa. A ver si lo pronuncié bien. Ya te extraño, mi Mazatlán. Cáiganle. Rivera. Luisiana, Estados Unidos. Nos está subiendo Rivera. Dice, saludos a la gente de Mexicali, Baja California, Edgar, Eder, Arenas, Bonolo. ¿Qué hora es por allá? Ahorita tenemos las 7:56 de la noche, a 4 minutos de terminar nuestras actividades diarias de trabajo, Edgar. Aquí andamos, ¿eh? Aquí andamos, tenemos que trabajar. No hay que decirle que no a la papa, como dicen. Yo quiero hacer un comentario sobre toda aquella gente que quiera
el que tiene mucho carrito, tengo un buen negocio o lo que quiera vender, lo que quiera, este espacio está peligroso a ellos. Así es. Si tienes un negocio y lo quieres dar publicidad, videos publicitarios, adelante. Ahí les va el número, pues si les interesa, es el 6691-548518. Ok, lo volvemos a repetir. 6691-548518 con Claudia. Aquí ella les puede dar el presupuesto y aquí aparecen en vivo cada vez que nos conocemos. Y lo ven hasta más, ha llegado hasta 1.200, 1.500 clientes en vivo en así ese estado. Así es, así es. Así que no lo duden, chavo. Si se quieren dar publicidad a su negocio, aquí es el lugar. Sinaloa en línea, ya lo dio el teléfono Manny, 5491-85-18. Perfecto, con Claudia. Tenemos saludos también desde Ciudad Juárez por parte de Eunice Hernández. Desde San Antonio para Daniel Mendoza. Tenemos saludos también desde Medellín, Colombia para Amanda Garzón Ramírez. Un saludo grande. Hay saludos también para Maca Quiño Núñez. Saludos para Martín Medina, Sonia Leiva. Tenemos saludos para Oscar Esther Lugo. Tenemos saludos también para Yair Jiménez, Jorge Rodarte. Y para un montón de gente, qué envidia nos pone Araceli. Déjense venir, Araceli. El Mazatlán tiene cualquier cosa que la gente podría desear. Tiene playa, tiene comida, tiene lugares. ¿Qué más se puede pedir? Vamos aquí a preguntarle a la gente que por qué le gusta venir para acá, ¿no, Manny? Y la gente sigue. ¿Qué tal? No se enfadan. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Desde dónde nos acompañan? De aquí, de Mazatlán, Sinaloa. Son locales. ¿Por qué les gusta venir a esta playa? Me gustan todas las playas de aquí. Todas las playas. Perfecto. A ver, ¿qué podemos ver lo que están tomando? Pues tienen agua. Ey, pero a ver. ¿Y tú desde dónde eres? Sinaloa en línea, 100% en vivo. Ah, perfecto. Mucho para que nos sigan. Ahí. Ah, mira, aquí tenemos esta botanita. Estamos tomando lo que viene siendo más que nada, tengo manejando la Tecate, Tecate no Light. Light, muy importante. Y pero eso que están comiendo, ¿qué es? Era una hamburguesa. Era una hamburguesa. Y también agua, muy importante. Hay que hidratarse ahorita por temporada, ¿eh? Así es. A ver, amiga, ¿por qué te da pena? No, ya no. Porque ella no es artista. Ah, ok. Perfecto. ¿Por qué les gusta esta zona de aquí? ¿Qué es lo que tiene de especial? Ah, pues es que porque la tarde, ¿sí? Ah, está esperando al novio. No, aquí está mi novio. Ah, aquí está el novio. Un saludo. ¿Pero qué no se supone que ahorita es horario laboral? Se supone. Entre comillas, está bien, miren. Está bien. Bueno, síguensela pasando bien. Gracias. Adiós. ¿Cómo lo busco? Sinaloa en línea en Facebook. 100% en vivo. A ver, aquí. Cada así es, ya ahorita ya nos vamos a despedir. Mira, porque así es. Hay saludos para Luis García, Carlos Vargas, Iván Reyes desde Corrientes, Argentina, Nubia Ibarra. Tenemos saludos para Arturo Najar. Saludos para Misael Álvarez. Hay un montonal de saludos. En serio que deseáramos ahorita mencionarlos todos, pero son demasiados. Lo que les queremos decir es agradecerles por mantenerse 100% fieles al material que les llevamos. Sí, así es, pues toda la gente de Tijuana, Chihuahua, más internet, Francia, Perú, Brasil, todo Colombia, el mundo, Guatemala, y son muchos, son mucha gente que se León Guanajuato, un saludo, está claro, bien presente, claro. Siempre León Guanajuato. Y los que parten, pues, porque si no, aquí nos hallan. Así es, a toda la República que siempre está al 100. Tenemos saludos a la gente de Perú, Smith, saludos. A la gente de Chiapas, tenemos desde Kansas para Nati Moreno, tenemos Zacatecas para Juan Carlos RM, Ríos GR nos manda, salúdame, saludos Ríos, si ese es tu nombre, saludo. Saludos también para Claudio Torres que nos manda saludos desde Nogales, tenemos saludos también para San Luis Potosí, Raúl, bueno yo tengo Raúl, Eufrasio, un saludo para Blanca también. Tenemos de Smith Barbosa. Así es. Y pues sí, esa gente también está que sigue. Zacatecas. Parte de Juan Carlos. Así es. Julio López, un saludo siempre presente. Julio, un saludo.
Tenemos saludos para Edmundo Dantes. Tenemos saludos para Loem Goma. Tenemos saludos para... De Canadá también. De Canadá para Tenanet. Tenemos saludos para Teresa Rodríguez Gallardo. Un saludo para la familia Osuna de California por parte de M. Guadalupe Osuna. Saludos para Vicente G.A. que nos manda desde la comarca lagunera. Tenemos saludos. Así es, tenemos saludos para Susana. Tenemos saludos también para Ever López desde Durango. Ríos G.R. nos manda saludos desde Huidalti. Saludos a Huidalti Rodríguez. ¿Quieren ver la cámara del lado derecho? Aquí la vista está impresionante, vean. Vean nomás los colores. Ahí esto poco a poco va muriendo el día. Así es. Sale, ya está la... Yo creo que se hace un poquito ahí, allá se ve la luna. No sé si se alcanza a apreciar. Vamos a intentar hacer ese movimiento. Ahí está, miren, ¿qué tal? Una luna... Una luna naciente. Ahí la vamos a poner, corríjanos si no es una luna naciente. Como menguante. Menguante, no somos muy buenos ahorita en la astrología. Dice Manny que luna llena no es. No, porque no está llena. El dato curioso de hoy, esa luna no es luna llena. Hay saludos también para... Salúdame, mándame saludos aquí a Chiapas, saludos Alex, etcétera, etcétera. Tenemos saludos para Ever López, nos manda saludos Arturo Flores desde Tijuana, un saludo. Saludo para Rosa Sánchez, Valeria Gallaga. Tenemos saludos para Alejandra López, Ricardo Castillo. Hay saludos para Adolfo García. Tenemos saludos para Ríos GR, Israel Montes, María Guadalupe Osuna, Adolfo García, Yolanda González. Tenemos saludos para Julio Rojas desde Ensenada. Tenemos saludos también para Nidia Lorena, Arturo Najar, Enriqueta Arellano desde Nueva York. Qué chulada, tú también, ¿dónde estás, Nidia? Qué chulada, algún día se nos toca conocer por allá. Y pues los vamos a dejar con estas imágenes. Qué mejor, vean, tenemos luna, tenemos atardecer, ya lo que queda del poco atardecer, y tenemos playa. Ahorita está amaneciendo en algún lugar del mundo, no sabemos específicamente en cuál, pero sí lo que nos gusta, como siempre, es traerles las mejores imágenes en tiempo real. Así es, Manny, nos despedimos por el día de hoy. Pues sí, pues agradecer a toda esta gente que se ha comunicado con nosotros de pasando las fronteras, tanto el norte como el sur, y pues no se pierdan la próxima transmisión, que seguimos en vivo y le vienen varias sorpresillas ahí de lugares donde vamos a estar dándole otra panorámica de lo que es Mazatlán. Así es. Saludos, Óscar Obregón. Tenemos saludos para Coahuila, también de la familia Ríos. Tenemos saludos para Desi Mencillas, Saúl Matías desde San Luis Potosí, Lorena Amezcua, para Perla Aguirre de Pensilvania, Estados Unidos. Tenemos saludos para Arturo Najar, dice, no se vayan, aquí estamos, Arturo, ¿qué onda? Que cuente, que cuente. Cuenta algo, cuéntanos un chiste aquí, a ver, sí, cuéntenos algo. No, vamos, cuenta algo. Ajá, que nos cuente algo, una sí, noticia sí, nueva, un chismecillo por ahí, a ver, cuéntenos algo. Así es. Tenemos saludos desde Lookbook, Texas, por parte de Claudia Salcido, Cruz Heréndira Medina Sandoval, desde Jalisco, María Teresa Esparza. Vean nomás cómo se ven las luces ya ahorita en la noche, palmeras, arena y una chula. Es lunes, la gente sigue saliendo, pasándose una buena tarde aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una transmisión más de Sinaloa en Línea. Acuérdense que todo lo que llevamos lo llevamos directamente para ustedes, para que vean un poquito más de nuestro puerto, de nuestras playas, de lo hermoso que tenemos para ofrecerles aquí en Mazatlán. Gracias por aquí estar aquí presente. Y sigan pendiente del contenido que subimos diario en las diferentes plataformas. Estamos en Instagram como Sinaloa-en-línea, en Facebook como Sinaloa en Línea, página oficial, y el portal oficial que es sinaloaenlinea.com. No, solo decimos buenas noches y hasta un próximo en vivo para mañana. Perfecto, aquí nos dice Arturo Najar, los invito a Long Beach cuando quieran. Te vamos a agarrar la palabra, Arturo, que al cabo no hemos conocido por allá y nos daremos un gustazo conocer las hermosas playas de Long Beach. Saludos desde Hidalgo, Sandra Cash. Tengan una excelente noche y hasta la próxima. Bye.